El día de hoy vamos a hacer el tag de los 5 labiales rojos. Bueno, se trata de presentarles 5 labiales que a mí me gustan y contarles un poquito de cómo fueron llegando a mi vida. Estos son los 5 labiales que yo les voy a presentar. Está desde el más económico hasta... yo creo que este fue el más caro. La verdad, algunos ya no me sé los precios, ya no me acuerdo. Pero bueno, vamos a comenzar. Este es el más económico y el que más tiempo tiene conmigo. Como pueden ver, ya casi me lo voy a terminar. Este es de la marca Avon. Y bueno, este es el color cereza. Pero háganme cuenta que este es así como un bálsamo o algo así, porque se siente bien humectante. Pero pinta muy bonito. Es bajito, hay que darle como unas 2 pasaditas para que pueda pintar bien, pero me gusta mucho porque sientes los labios así como pues humectados y todo, ¿verdad? Este lo compré nuevamente porque hagan de cuenta que cuando yo comencé a maquillarme, tenía como unos 14, 15 años, uno de estos fue el primero y es de la línea más económica de Avon, creo que no les había dicho, se llama Pop Love, es de esa línea que son así como bálsamos pero con color, ¿verdad? Y son de los más económicos, pero la verdad pintan bonito y todo. Y pues sí me gusta, aparte de que huele a cereza, huele rico. Mi segundo labial rojo que tuve fue este, que es mi favorito, es de Mary Kay. Este es el color red, así se llama, o rouge. Y es este, miren. Es de mis favoritos, es mi consentido. Me encanta el empaque que tiene. Como pueden ver acá, dice Mary Kay. Oh, no lo enfocaba. Bueno, ahí dice Mary Kay. El empaque se me hace súper, súper bonito. Me gusta mucho, se me hace muy elegante, no sé. Y aparte, este llegó a mi vida gracias a mi mamá, porque ella me lo regaló. Estaba una telenovela que la verdad ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Ahí había una muchacha que estaba chinita y tenía sus labios siempre bien rojos y me encantaba y así. Y yo le decía a mi mamá que me gustaba y todo. Y un día fui a su casa y mi mamá me dijo, mira lo que te compré. Y era este labial. Pinta súper, súper bonito, miren. Está un poquito entre cremosito y a la vez de que te lo aplicas se siente un poquito durito, lo cual me gusta porque eso... a mí me indica, y ya lo he notado, que no se te va a escurrir ni nada, te dura. Y hagan de cuenta que el desgaste que tiene se va así como desvaneciendo poco a poco, pero al final, ya que ya no tienes nada, por así decirlo, de todas formas te deja así como una capita bien ligera en color así rojito, así es de que los labios no se te despintan por completo. El siguiente que me gusta muchísimo, y es este que traigo puesto, ya se los había enseñado en otro video de maquillaje natural, bueno, es este. Este es de la marca Helden o Yelden, volvemos a lo mismo, que no sé cómo se pronuncia la tapa. Creo que ni siquiera lo grabo. Bueno, es este. Está quebradito. Este llegó a mí, es indeleble, es el color cereza. Y este me lo regaló mi hermano, uno de mis hermanitos, de los más chiquitos, Diego, gracias. Porque él, no sé por qué, fue para una Navidad, me parece la del año pasado, pero me lo dio mucho antes de Navidad. Que porque él quería regalarme algo, ¿no? Pero no de Navidad, nada más así regalármelo. Y este me lo compró y él me decía, ¿de qué color lo quieres? Y que yo le dije, lo que tú quieras, si tú me lo vas a regalar, tú me lo quieres regalar, regálame lo que tú quieras, el color que tú quieres, el que tú digas. Ese me gusta para ella, ese tráeme. Y me regaló este, me encantó y pues bueno, también lo quiero mucho porque me lo regaló él, ¿verdad? Este es así más bien como una tinta, incluso si huele así como a tinta. Si das una sola pasada, es así como un poquito transparente. Pero se va secando, es este, y se hace mate completamente, bueno, como lo pueden ver. Pero si das, después de que se secó, das una segunda pasada, queda más bonito conforme lo vas dando.
dura muchísimo, te dura todo el día, se va desgastando de adentro hacia afuera, pero igual te va dejando como una línea así. Está muy bonito, esto me gusta mucho. El siguiente que les voy a mostrar es este de la marca Essica. Y este es el color frambuesa. También este creo ya se los había mostrado. Bueno, no, creo que no lo alcanzo a ver. Este me gusta mucho también, pero háganme cuenta que este llegó a mi vida por error. Con la persona que yo compraba esta marca, yo se lo había encargado un color fuchsia, algo así, que me había gustado mucho ahí en el catálogo, ¿no? Y yo creo que se confundió ella, o no sé, o no llegó, y me entregó este. Y yo así renegué tanto porque no era el color que yo quería, que no sé qué. Y al final de cuentas, me gusta mucho. Vean, acá atrás tiene grabado. Essica, no sé si lo alcanzan a ver. Se me hace bonito detalle, me gusta el empaque. Lo que no me gusta es el olor. No huele tan mal, pues, así, pero no me gusta porque se me figura así, huele como a los labiales ya de hace muchos años, que la pintura huele mucho como, sí, no sé, se va a ir feo, pero no sé, no me gusta tanto el olor, pero me gusta mucho cómo pinta y cómo lo aplicas. Bueno, ahí está, es como un rojito como satinado o algo así. Vean la diferencia entre todos. Pero este también, cuando lo aplicas, se siente así como durito. La pintura se siente medio durita. También, como les decía, de este de Mary Kay, me gusta por eso, porque no se te va a escurrir ni nada. También este dura mucho. Y también se va desvaneciendo igual que este de Mary Kay, pero obviamente me gusta más el color de este de Mary Kay. Se me hace, este sí es rojo, rojo, la verdad. Me gusta mucho. Este es un rojo más bajito, vean. Este es el de Mary Kay y este es el de Essica. ¿Sí? Pues bueno, a este lo único que le pongo el pero es el olor que tiene, pero, o sea, no es tan así insoportable y todo, pero no me gusta tanto, no sé, pero me gusta muchísimo el color. Y después de tanto renegar de que era del que no quería, no era el que yo había encargado, más bien, pues terminó gustándome y pues sí, se me hace bonito el color y me gusta la consistencia que tiene y todo. Este llegó así. Y por último, es este de Cizon. Este es el color Malice Red o Malice, no sé cómo se pronuncia. Está acá abajo, a ver si lo puede. Ahí, Malice Red. Ese es el color que tiene. Me gusta el color, pero a este le veo más peros. Número uno. Este no me gustaba la forma que tenía. Yo le hice esa forma, así como los labiales comunes, ¿no? Este no me gustaba la forma que tenía porque hagan de cuenta que era así como pirámide, por así decirlo. Estaba aplastado, por así decirlo, de los dos lados. Esa forma no me gustaba, sentía como que era de alguien que lo había estado usando mal y lo aplastó de los dos lados. Para empezar, no me gustó la forma que tenía. Yo se la quité la forma esa y le hice la forma así normal. ¿Cómo? Pues nomás lo empecé a tallar y ya, ¿no? Otra cosa que no me gusta de este es el olor. Si este se me hace que huele no tan rico, este todavía me gusta menos. O sea, no es un olor feo, no es un olor desagradable que tú digas qué pena que se acercan a mí y me huelan este aroma. No es un olor así. Está así como les decía, de maquillaje viejo, no sé. Es lo que no me gusta. Y otra cosa que no me gusta de este es que es así súper... como si te estuvieras poniendo puro gloss. Es así como muy grasoso, muy aceitosito, pero me gusta el color. El color se me hace muy bonito, la verdad. Me gusta mucho. A ver. Ahí. Ese es el color.
Pero como pueden ver, no sé si lo alcanzan a notar, es súper brilloso. Y eso es algo que no me gusta, porque de cuenta, vean cómo queda la punta y... Creo que no lo alcanza a ver, pero bueno, vean a contraluz cómo está súper grasoso. Entonces, por ejemplo, yo en esta temporada que todavía pues llueve y todo eso, pero se siente calor, me lo pongo y hagan de cuenta que empiezas a sentir hasta toda tu piel grasosa de tan grasoso que es este. Lástima que el color sí se me hace súper bonito, pero aún así sí me lo pongo. Es este de amor arriba, es este. Que no se alcanza a ver, pero de verdad que en cuanto te lo pones se siente la consistencia. Pero el color me gusta mucho, así es de que me sacrifico un poquito y me lo pongo. Este es el de Sison y ese es el único, pero los peros que le veo, este es el que menos me gusta, yo creo. Pero, o sea, sí me gusta, pero no me gusta. Y bueno, esos son los 5 labiales rojos que tengo en mi poder. Incluso este de Sison se siente más grasosito que este de Avon, que es más barato, ¿eh? La verdad, este ya no recuerdo cuánto me costó. Como 50 pesos me parece, a este de como 20 pesos que cuesta. O sea, no es tanto, 30 pesos la diferencia, ¿no? Pero según la marca y todo eso, la verdad no me gustó tanto. Y bueno, esos fueron los 5 labiales rojos favoritos. Y así por... Ah, y este solamente lo encargué porque me gustó el color también. Pero de haber sabido que esta era la consistencia que tenía, no lo hubiera encargado. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Fue un tag así como que... Pero bueno, igual y se pueden dar una idea si están en busca de algún labial rojo. Bueno, ya les presenté yo 5 ideas más, 5 propuestas, a ver cuál les gusta. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Bye! Bueno, ya estando en esto como extra, les quiero hacer una prueba de resistencia. Miren, aquí, bueno, se me ocurrió porque me estaba despintando y para que vean lo que dura cada uno. Este es el de Avon. Este es el de Essica. Este es el de Helden. Este es el de... Ah, no se crean. Este es el de Avon. Este es el de Mary Kay. Este es el de Helden. Este es el de Essica. Y este es el de Sison. Y voy a limpiarlo. Este, el de Helden, dice que es mate e indeleble. Vamos a ver. Y para que vean cómo se desgasta cada uno. Vean el de Helden. O sea que si están buscando algo que sea indeleble y les dure y en color rojo, indeleble de Helden es el ideal para ustedes. ¿Okay? Vean. Ya todos se despintaron. Y vean lo que les decía, el de Mary Kay va dejando así como una manchita. Obviamente aquí ya se ve súper desvanecido porque le tallé con fuerza, ¿no? Pero si tienes cuidado durante todo el día, el de Mary Kay te dura mucho. Y el de Helden, vean. Mi mano la tengo un poquito húmeda porque está sudando. Así es de que si buscan algo así... Este es el ideal. Ay, ahora sí. Bye.